Hola, ¿cómo están ustedes allí en sus hogares? En este nuevo capítulo para mostrarles lo maravilloso de nuestra comuna. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo estoy? Muy bien y contenta nuevamente de estar acá con ustedes en nuestro tercer programa de nuestros Viernes Culturales. Feliz de poder llegar nuevamente a sus hogares con grandes sorpresas de acá, de Pelarco, Eli. Exactamente. Y para hoy día les quiero invitar a visitar un lugar muy interesante para nosotros, en el cual vamos a tener gastronomía, turismo, muchas cosas maravillosas que hemos vivido allí. Así que los invito a ver el paraíso de Nenita desde el sector de Huapi. Señora María Inés, sí. ¿Cierto? Mónica del Centro Cultural, Claudito de la Biblioteca, Elizabeth de Historia de Turismo, y la idea nuestra es esta experiencia que vamos a vivir como, comillas, funcionarios de la corporación y con nuestros amigos, es poder mostrar a la gente lo importante que es descubrir estos turismo rural y ponerlos en valor, porque Pelarco tiene mucho que mostrar. Así que el día va a ser muy maravilloso, está lindo además desde el punto de vista climático. Desayuno de campo, un cordero después a mediodía, una casita para cobijarnos y para cobijarlo ustedes cuando quieren venir, experiencia en el bosque con Don Tino ahí, algunas sorpresas de ustedes, así que Don Tino, muchas gracias por recibirnos, María Inés también, muy agradecida. Sí, muy bienvenido, agradecida a casa, bienvenido, muy humilde, pero con mucho cariño. Así que vamos a partir con el desayuno. Cual consta de un living y comedor. También tenemos cocina, que está también con todos los artefactos, en la cual no tienen que traer ni siquiera loza, solo la alimentación. Y también consta de 3 dormitorios, en la cual acá tenemos un camarote, un dormitorio matrimonial y otra habitación con un camarote, la cual es para 6 personas. Y acá también tenemos el baño. Tenemos el baño, tiene ducha. Ideal para venir a descansar, relajarse, contacto con la naturaleza. Les presento a la señora María Cecilia. Ella es nuestra primera turista, porque no, con este tema de pandemia no hemos querido promocionar ni siquiera aceptar tanta gente, y como ella ya la conozco, así que es nuestra primera y afortunada en nuestra cabaña. Hola, buenas tardes, soy María Cecilia. Vine a pasar unos días con mi familia, con mis hijas particularmente. Estoy fascinada en el lugar, me gusta mucho el ambiente campestre. Esta cabaña tiene paisajes muy lindos, mucho verde, que eso finalmente a uno lo relaja, ¿cierto? Y hace que uno se sienta confortable en el lugar. Me gustaría también decir que los anfitriones son maravillosos. Don Tino, la señora María Inés son muy acogedores.
Así que estoy muy contenta de estar acá. La cabaña es muy cómoda, muy bien implementada. Así que me encantó venir para acá y de todas maneras dejo la invitación a que la gente pueda venir y participar acá en la contribución de la economía de la gente de la localidad de Pelarco. El cordero se deja de un día para otro para que esté oreadito y se le vaya un poco el sabor a pasto, todo ese tipo de cosas, y para salarlo queda mucho mejor, más sabroso, queda bien muerta la carne, por eso se hace ese tipo de cosas. Aquí tengo mi tallercito donde me entretengo haciendo todas estas maravillas de tejido distinto, a palillo, a crochet, a telar. Ya tenemos zapatito, el filtro, muchas cosas que aprendí y de siempre he sabido hacer. Yo crío, tenemos ovejas, le hacemos todo el proceso a la lana, de que empieza hasta que queda a punto de venderse. La arreglamos la lana, la mando a procesar por medio de procesar, y así que ahí voy sacando todos estos trabajitos me pongo a hacer. Ya la lana viene lista casi, así que a trabajar, a hacer productos. Estamos aquí entonces lo que yo les mencionaba, el proyecto Huella Pétrea de un alumno de arquitectura de la Universidad de Talca, don Felipe, que trabaja en este hermoso proyecto también como para darle otro valor a este lugar, en que posteriormente vamos a tener acá también un balcón, una terraza, un mirador, en donde podemos disfrutar de toda esta maravilla, de toda esta naturaleza y del balneario, que en este minuto se ve como un poquito escondido, pero que realmente es maravilloso. Así que quedan cordialmente invitados ya, y como ven, vamos a tener otro adelanto más para el paraíso de Nenita. No se olviden, comuna de Pelarco, sector Huapi, el paraíso de Nenita. Todos cordialmente invitados. ¿Qué les pareció este lugar? Muy lindo, ¿verdad? Maravilloso. Una familia unida, una familia junto al trabajo, entregándonos a nosotros, a nuestra comunidad, cosas tan ricas como aquel desayuno que vivimos, el asadito de cordero, un lugar turístico precioso. Cabaña va a tener ahí usted para que pueda llegar a ese lugar. Mónica, también estuviste allá, sí, yo creo, claro, que recuerdas. ¿Qué te pareció nuestro video? Muy hermoso, cómo no recordar. Hay una historia detrás de esa familia muy valiosa, muy hermosa, como tú dices, la unión. Es que nada, que esos corderos, ¿cierto? Ese paisaje encantador. Es verdaderamente un paraíso de Nenita. Hay que conocerlo, ¿eh? Tienen que ir. Exactamente. El campo se vive allí. Así que todos invitados, visiten el paraíso de Nenita. Y ese proyecto, proyecto maravilloso que hay en el paraíso, además, tú sabes algo más de eso, ¿no? Exactamente, bueno, se está construyendo para hacerlo como más, más completo, más atractivo, una pasarela que llega a un balneario, a un futuro balneario que está implementando ese servicio turístico, ya una escala que se está haciendo de árboles nativos, ya muy maravilloso, estuvimos grabando allí, muy lindo, así que no, y van a pasar un momento pero
encantadora allí. Así que Mónica, cordialmente invitada, ya haremos una visita nuevamente al paraíso de Nenita y en el sector de Huapi, en nuestra comuna de Pelarco. Así es, Elizabeth, junto a eso, quiero invitarlos a todos ustedes que están en sus casas, a todo Pelarco, a ti, Elizabeth, para que vayamos con una nota muy encantadora. Vamos a conocer a un diseñador gráfico, Alonso Letelier, que nos tiene una sorpresa bien guardadita. ¿Vamos? Invito, vamos a conocerlo. Vamos a ver el video de Alonso. Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, llegó el momento de encontrarme y saber quién es Alonso Letelier y qué es lo que hace. Cuéntanos un poquitito. Bueno, yo soy diseñador de profesión y me dedico principalmente a la ilustración, que es el área gráfica, el área un poco más artística del dibujo en el diseño gráfico. Así que bueno, aquí tengo, llevo aproximadamente 8 años en Pelarco y tengo mi taller y mi creación acá. Pues. Este sector, para la gente que no está conociendo, es bastante amplio, puedo ver, ¿ah? Sí. Muy bonito. Bueno, acá estás con la familia. Sí, pues aquí estamos con la familia y también una hermana viene constantemente. ¿Cómo se llama este sector, Alonso? Este es el sector Santa Margarita. Ya esto está camino al Manzano. Serían desde el cruce del Manzano, serían 2 kilómetros hacia la cordillera, aproximadamente 1.8 kilómetros. Ahí se encuentran con Refugio de Campo, que es nuestro lugar, en donde tenemos esta unión de un poco arte, turismo rural y de todo un poquito. Y si ponemos oído, podemos escuchar el sonido del agua. Esa es la inspiración para la pintura, me imagino, y para la ilustración. Sí, bueno, todo el entorno es inspiración para poder crear de forma más tranquila, más espontánea, ¿cierto? Algo que nace de Alonso, y háblanos un poquitito para que la gente los conozca, te conozca realmente. La parte profesional, ¿especializado en...? Sí, yo soy diseñador gráfico, como había dicho, de profesión. Me especialicé en la ilustración y mi carrera me daba el grado de licenciado, lo que me permite hacer clases. Ya hice hartos años clases en Santo Tomás y en Instituto Alpe en Santiago. También trabajé muchos años, empecé como ilustrador en algunas agencias de diseño que me pedían material para el duty free, esos que hacen catálogos de avión. Para la Pascualina, estuve muchos años en Pascualina, estuve aproximadamente 9 años en Pascualina. Luego me vine a Pelarco, de Santiago me vine directo a Pelarco. De hecho, mi casa estaba en Talca, pero mi papá, que era profesor rural, vivía aquí en... O sea, él le gustaba mucho el campo, así que se compró este terreno aquí en el sector Santa Margarita. Así que llevo como 8 años acá y de a poco me empecé a dedicar a la ilustración, haciendo clases, haciendo docencia en Santo Tomás y luego ahora como ilustrador independiente, muralista también. Qué bonito. Vamos viendo un poquito, mostrando Estos son dibujos ya más personales, como les contaba, que tienen un concepto igual de tiene que ver igual con mis pensamientos, ¿cierto? Sobre lo que es la sociedad, el capitalismo, por ejemplo. Este representa un poco el capitalismo, como toda esta maquinaria que se crea para el consumo, ¿cierto? Que nos mantiene vigilados. Este es una máscara que tengo que llevar a la biblioteca de Pelarco, que la doné, esto fue para un Maule Elige Cultura. Es la criatura del confinamiento, se llama este personaje. Este personaje tiene más concepto, porque se trabajó en el momento en que estábamos más afligidos con todo el encierro, bueno, que seguimos afligidos y vamos a seguir seguramente. Entonces por eso marcaba el tiempo, el miedo a la muerte, por ejemplo, ahí arriba. Ya, la oreja grande era una morada porque estiraba mucho la mascarilla, ¿ya? Y el CO2, que se supone que es lo que respiramos. Lo que nos está faltando, el oxígeno. Sí, esto es lo que nos está faltando.
Alonso, ¿y esta máquina cuál es? Esta es una, esta es una estampadora. Lo que pasa es que, bueno, a mí siempre me ha gustado el mundo de la gráfica y también la independencia. Entonces, yo antes tenía que trabajar con gente que hace serigrafía para poder pasar mi dibujo a polera, ¿ya? Entonces encontré, luego de harto estudio, una máquina que hace impresión directa sobre polera. Con esta base se viste la polera. Ya. Y aquí, y en vez de poner un papel, va la polera y la imprime directo. Por ejemplo, si yo quisiera tuviese un dibujo. Sí, pues cualquiera. Cosa, mira, fíjate que ese es el que está impreso en la polera de allá. O sea, se le saca una foto, se digitaliza. Yo te traigo una foto y te traigo la polera y usted me la. Uy, yo poleras tengo. Este es uno de los cuadernos en donde tomo notas, ¿ya? Saco ideas, como decía, saco harto del Instagram. Entonces ahí saco algunas cosas que me parecen y los trato de acomodar a mi estilo, ¿ya? Y trabajo harto así de forma orgánica, como que tiro unas rayas, como que tiro unas líneas y veo que sale. Como les contaba, esto es cuando yo hago trabajo personal para mí, ¿ya? Es como, esto no es para ningún cliente ni nada por el estilo. Entonces aquí yo puedo ser totalmente libre en mi expresión. Ya. Estamos terminando con la entrevista con Alonso Letelier, aquí en Pelarco, y estamos también terminando con el diseño de esta bolera y el dibujo que fue elegido, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito. Bueno, aquí trabajamos con el dibujo del Tuetué, un personaje mitológico chileno que se supone que también está en Pelarco, que es un brujo, la cabeza de un brujo que se separa del cuerpo y las orejas le crecen grandes como alas, y que los días martes y viernes, y justo hoy día es martes, así que elegimos a este personaje de la mitología y del imaginario rural. Bueno, los dejo a todos invitados para que me conozcan. Mi nombre es Alonso Letelier, estoy en Instagram como Alonso Letelier Ilustrador, y también tengo mi emprendimiento que se llama De la Mancha Impresión Textil. ¿Ya? Para que vean productos que pueden mandar a hacer aquí mismo en Pelarco, sin ir más lejos, todo desde acá. Alonso, muchas gracias, agradecer tu gentileza de recibirlo. Y la próxima grabación para ustedes va a ser la pintura, que nos enseñes cómo se va pintando, ¿te parece? Me parece. Que estén muy bien. Vamos ya. ¿Qué les pareció a ustedes esta nota maravillosa de un pelarquino, nuevamente Elizabeth, este ilustrador? Interesante. Me informaba que él estampa poleras, ¿ya? Que uno puede pedir lo que quiera, ¿verdad? También algunas caricaturas. Muy entretenido su trabajo, Alonso. Muy bien, y también nos tienes una sorpresa que algún día de esto te vamos a ir a visitar. Ya, secreto, Mónica. Así es, un joven que aquí llegó, ese es pelarquino él, está con su familia instalada en el sector de Santa Margarita, se preocupa y darle el gusto a toda la gente. Como tú dices, me gusta este dibujo y él lo hace, lo estampa ahí en una polera, realmente lo que tú necesites llevarte de recuerdo. Así que un aplauso nuevamente y agradecer su acogida ahí para hacerle la grabación a él. Bueno, ahora los quiero invitar a escuchar música con nuestra orquesta de aquí, de la Corporación Cultural. Mónica, tú nos presentas a la orquesta. Claro, llegó un momento, es otro tipo de música, una música encantadora que encanta a nuestros oídos. Quiero que invitemos a este profesor maravilloso que le hace clase a este joven, que también fue alumno mío en la Escuela del Manzano, Gabriel, un gran alumno, está aprendiendo mucho y rápidamente. Entonces, presentemos una vez más a la música con este profesor de orquesta de la Corporación Cultural y Turismo de Pelarco.
Ahí estuvimos a Felipe con su alumno Gabriel, el contrabajista de acá de la Corporación Cultural. Nos trae esta maravillosa música orquestada. Exactamente, Mónica. Muy lindo, oye, maravilloso escuchar a estos jóvenes nuestros. Cómo han ido surgiendo en esto, cómo han ido aprendiendo día a día lo que es la música, en este caso sinfónica, ¿verdad? Así que... muy bien, un abrazo para este alumno y gracias, profesor, ¿ya? Y nos veremos en una próxima edición, la próxima semana. Yo me despido. Muchas gracias, Mónica. Nos vemos en el próximo programa. Qué corto se hace el tiempo que estamos aquí, ¿eh? Te das cuenta, pasa muy rápido y lo pasamos muy bien además. Al saber que nosotros le llevamos a ustedes ahí en su hogar un poquito de entretención y un poquito que... conozcan de nuestros rincones de acá de Pelarco. Un abrazo para ustedes, cuídense por favor y nos veremos el próximo viernes.